Hola, Apocalipsis. A ver qué pongo esto. Panel de control, que se ve mejor. Ajá. Vale. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar. A terminarlo, vamos a terminarlo hoy. Hola, Diego. Biohazard. ¿Esto cómo va? Me quedé aquí. They have taken everything from me, but I won't give up. I want to load in to win. Hola, Game Gamer. Vale, ¿cómo iba el tema? Si me acuerdo. Hola, Adiok. ¿Qué tiene que hacer ahora? Esta es la parte que menos recuerdo. Así que voy a ir un poquito lento. ¿Cómo tengo el inventario de mierda? Lo tengo súper desorganizado. No me gusta cómo está esto. ¿Cómo está esto puesto? Mira, mientras llega la gente, voy a ir ordenando un poco el inventario porque es que me da vergüenza ajena. Ver cómo lo tengo puesto. Ven aquí las pólvora. Voy a poner la una, sí, una no. Es que madre mía, ¿eh? Quien me lo vea va a decir, pero qué tío, ¿cómo la organiza esto? Y aquí no sé qué hace la escopeta. Pues esto aquí. No, esto mejor aquí. Esto aquí. Hola, el Wesker. Y hola, señor Invierno, y a Dark Ford. Estoy de limpieza. Esto. Bueno, lo llevaré. Hola, Norelis. ¿Qué me dejo por aquí arriba? ¿Me dejo algo más? Esto ya no vale para nada. Esto sí lo iba a usar. Esto lo usa después Jill. Me acabo de acordar que lo usa cuando. Cuando la parte de. Bueno, por aquí. Cuando la cura. Y qué más, qué más. A ver, que me pierdo. Aquí. Esto aquí. Esta escopeta ya sí que no la voy a usar más porque tengo la otra. Además, esto está descargada. Así que esta se viene aquí con las dos stars. Esta recuerdo que la usaba un poco contra este Nemesis. Aquí encima. Hola, Jeff. El cuchillo sí que no lo voy a usar más tampoco. Para arriba. Y el mechero sí lo usaba después en la chimenea, antes de enfrentarme al Gulp Worm. Pues lo dejamos por aquí arriba. Aquí. La Magnum, que la usaré al final si encuentro la munición. Lo dejamos por aquí. Aquí. Y aquí, ojo que tengo. Tengo la munición, o tengo la escopeta que me la voy a llevar ya puesta. Esto lo tengo aquí. Madre mía, qué limpieza de inventario. Así sí da gusto. Esto lo dejamos aquí. Esto lo pongo. Es una cosa como la cinta, la estoy usando ahora mucho. La voy a dejar aquí. Y esto lo pongo aquí. No, esto aquí. Sí, esto aquí. Al final, esto aquí. Y la munición de la incendiaria
La munición incendiaria, ¿con quién la usaba yo? La verdad es que no recuerdo haberla usado con ninguno. Bueno, ya veré con quién la uso. La ponemos aquí arriba. Y esto ya sí es un inventario como Dios manda. Así sí. Así ya sí que... parece otra cosa. Esta cura... vamos a poner... no, esta la voy a llevar siempre encima. ¿O no? No sé qué hacer. Me gusta llevarla encima. No sé qué hacer. Sí, venga, vamos a llevar siempre esta. Es que ahora encontraremos la más segura cura por aquí. No, la voy a llevar encima por si me muerde o algo. Y ya está. Y esto... estas son las congelantes. No, esta no. Esta la vamos a dejar aquí. De momento, hasta que encontremos al Némesis en la base de la torre del reloj, no vamos a pelear contra él. Y ya está, pues con todo esto vamos listos. De hecho, esto lo llevan aquí. Ya lo sabe después. Y ya está. Voy a grabar por si me mataran ahora o lo que sea. Tener esto aquí bien estructurado. Y listo. Ya tenemos el inventario limpio que hacía falta. Bueno, antes de grabar, voy a mirar si hay por aquí algo y así, eso que me quito. Bueno, no estoy leyendo el chat, como un desgraciado. Beltrán, dragón muerto a tercera, está en Twitch. Pues habrá que verlo. Con el nivel que llevaba, demasiado bastardado en matarlo, creo yo. A ver, antes de hacer nada, vamos a... voy a darle un vistazo a todo lo que hay por aquí. Cerrado. Aquí está Carlos. Ando perdidillo, quizás en invierno. Beltrán, ¿se pasó a Twitch? No, hombre, no. Estoy... hago directos en ambas plataformas. Pero como dije ayer, los directos... mira, mira. Los directos más locos, más random, lo hago aquí en Twitch, que bueno, me la tomo menos en serio que YouTube sí me la tomo un poco más en serio. A ver qué hay, está. Y eso, y aquí pues procuro hacer directos así más aleatorios, más tontos, digamos. Que un día me apetece jugar con público, pues me conecto aquí al cosa este. Esto estaba cerrado, ¿no? Esta puerta. Sí. Vale. Y luego aquí. Ah, y lo que comentaban por aquí, ¿no? Uno dice selfie que vaya por el capítulo 6 del Devil Within 2, ¿no? Que... no graba el vídeo, salva. Madre mía. Que... hola, Jonathan, y hola a Darius, a Sergi. A ver, qué iba a deciros. Que como ayer os quejasteis muchos de que... ¿aquí no hay una puerta? A ver, esto. Os quejabais mucho de que en Twitch os va algunos mal. Y que además también pasa que... Este aquí voy a grabar. También pasa que... no, todavía no. Que pasados 60 días se borran los archivos resubidos en Twitch. No es como en YouTube, que se quedan para siempre. Pues lo que he hecho ha sido... madre mía, qué limpio tengo ya esto. Da gusto. Ha sido... que todos los vídeos, todos los streaming que haga en Twitch los voy a resubir a mi canal secundario de YouTube, que es Francisco Beltrán Gameplays, se llama. Lo iba a hacer, o sea, ese canal lo hice para sobre todo hacer gameplay de juegos que no sean muy típicos míos, no sean muy survival horror, muy de terror y tal. Y al final no lo usé nada. Así que digo, mira, pues lo que voy a hacer va a ser cada vez que haga un directo en Twitch, automáticamente lo subiré a eso,
al canal secundario de YouTube. Estoy tonto hoy, coño. Por eso, ayer lo más seguro es que, mira, aquí hay un par de cuadros con dos señoras. Que por eso lo más seguro es que ayer os salieron un montón de vídeos, 15 vídeos. Si estabais suscritos al canal secundario, os salieron como 15 vídeos a la vez. Más de uno se habrá desuscrito por el spam de su vida, pero bueno. Este es el lanzaminas. No sé si usarlo, la verdad. Ah, mira, que había otro spray. No sé si usarlo porque nunca lo he llegado a usar, si mal no recuerdo. Esta es la que suena bien o mal. Suena bien, ¿no? ¡Hostia! A ver, los que saben japonés, ¿cuál de esas es arriba y cuál es abajo? ¿Arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba? O arriba... Es que claro, eran invertidas. Pues lo vamos a hacer al voleo, entonces. Será... abajo, arriba. En japonés, ¿qué significa este símbolo? Bueno. Porque yo no me fío del... del sonido, porque esta será la que suena mal, me imagino. Esta es la que suena bien. Y esta es, pues, lo contrario que la otra. Esta es la que suena bien, sí. Creo que es arriba... Arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Bueno, igual, ya cuando lleguemos a la esa, pues, le meto una. Y si suena bien, pues no, y si no, pues nada. Total, son dos posibilidades, tampoco pasa nada. ¿Pillo y lanzamina o no? Nada, paso. ¿Qué decir? Beltrán, no puedes dejar que se borre el vídeo de Tofu. Sería pecado. No, no, ya está resubido al canal secundario. El vídeo completo. Y el vídeo con la parte épica está en el canal principal. Beltrán, el Wolfenstein de New Colossus sigue dando problemas en PC. Es que me instalé la demo y ni se me abrió. Pues la última vez que jugué, que intenté jugar, me parece... en Twitch, también por tenerlo hace un ratillo, y se me colgaba cada 2x3. Y no he vuelto a jugar más. Pero vamos, que no me iba bien. Pero vamos, que a lo mejor por mi configuración, por mi gráfica, igual hay un tipo de incompatibilidad, porque con otros que lo he estado viendo no da ningún problema. Lanzaminas contra los Hunters. Nah, no sé. ¿Quién no entiende eso? Desde luego, Beltrán no lee suficientemente web. ¿Qué web? Ah, vale. Joder. Pues... Lo podría traducir. Intentar traducir, pero... Está por aquí. Esto era... Que ver, que no recuerdo nada de cómo iba esta parte. A ver. Sí, esto era la parte en la que aparece si no saltas del tren. ¿Pero qué ha pasado, Salva? ¿Que lo ha borrado o qué? Vamos a hacer aquí una mezquilla guapa. Luego contra el gusano, yo usaba las de ácidos, que eran B más C. Igual no debería de estar gastando tanto como esto. Bueno, vamos a hacer unas cuantas congelantes, que eso siempre vienen bien. No terminó la transmisión y ahora no lo veo en mi canal. Vete al panel de control o a la configuración de vídeos. Ahí está ya el señorito.
Lo que tienes que haber hecho es grabarlo y después te lo metes en un pendrive y lo subes desde el PC y ya está. Vale. Bueno, iba a hacerme con congelantes con estos, ¿no? Ceibe, era Ceibe, la de Ceibe, sí, la usaré luego. Y con estas me voy a hacer. Sí, me hace ahí unas congelantes, todas guapas. Y las meto por aquí. Nunca está mal tener congelantes, que luego faltan. Luego, al final, después te sobra munición de lanzagranadas, pero bueno. Son 26, y ya sobra ya. El tema de la sala de guardado. Free from Fear, épicas. Es guapísimo este tema, sí, está muy chulo. Bueno, pues ahora había que ir. Ahora que lo que voy a hacer va a ser dejar aquí esto. Voy a dejar este aquí. Lo dejo. No quiero dejarlo en mal sitio. Vale. Me parece que ya. Vale. Vale, ahora. ¿Qué salían los bichos estos? ¡Ah, mierda! Se me ha colocado en mal lugar. ¿Está por aquí? No, ahora. Podía salir fuera, ¿no? Y fuera había hierba, si mal no recuerdo. Espérate, creo que puedo salir fuera. Ha manqueado grabando el vídeo. Me parece que voy a salir fuera, creo. Oh, vale. De todos modos, puede que lo tenga grabado en. Bueno, son cuervos. Puede que lo tenga grabado en. Mira, no me acuerdo de que estos cuervos se despiertan. Sí, pero soy. ¿No había por aquí hierba? Aquí, hierba azul. Esto puede venir bien porque ahora vienen los Brain Damos, eso. Ayer le estuve llamando Pre-Crawler cuando no. Esos son los de Resident Evil 0. Son los Brain Damos. Brain Damos o. Los confundo mucho con los Suckers también. Parece que no, pero los gilipollas estos hacen daño, ¿eh? Venga, vámonos. Kit. Bicho. Bicho. ¿Os imagináis que me maten los cuervos? Qué vergüenza. Salidos, Beltrán. Salidos, Luis. Un directo sin comentar. Vale, vamos para arriba, ¿no? Bueno. Está ahí el amiguete. Lo bueno de esta versión es que puedes saltarte la secuencia cinemática. Estas arañas, pasando de ellas en mil pueblos. Después desaparecen. Hostia, la opción ahora con este Némesis era la primera. Que era la de enchufar el cordón. Era la primera, seguro. Voy a grabar como ya. Era la primera, sí. O la segunda. No me acuerdo. Mirádmelo, por favor. ¿Cuál era la opción en lengua no japonesa para darle a la corriente? ¿La primera o la segunda? No, era la segunda. Era la segunda. Voy a grabar por si acaso. Esto se pone aquí dentro, ¿no? No, ¿cómo era esto? ¿Esto qué era? ¿Cómo se abría esto? Me falta algo, ¿no? Ah, bueno, no sé, automáticamente. Primera. Arriba es luz y abajo es cable. No, no, yo quiero darle al cable para electrocutarle. Entonces la segunda. O sea, para electrocutar a Nemesis será la segunda. ¿No? Vale, aquí hay. ¿Esto qué es?
Esto es para lanzaminas. No, no voy a usar. Aquí poníamos la. Bueno, sí, aquí estaba la. Esta era la. Esta, ¿no? Sí, que no me hace falta de momento hasta que no tenga la otra pieza. Ahora grabaré de todas formas, por si acaso. Y vamos a ver cómo va esto. Ah, mira, pues si te lo pone aquí. Pues no recuerdo ahora cuál era la que estaba bien. Era esta, ¿no? La que estaba bien. Era, vamos a ver. Sí, esta es la buena. Vale. Entonces, esto es arriba. Para los que no sepan japonés, esto es arriba. Siguiente. Ahora vendría abajo. ¿No? Sí. Ahora vendría arriba, arriba. Arriba. Tin, tengo que sería arriba, ¿no? Que sería esta, arriba. Y ahora vendría abajo, arriba. Abajo, que está bien. Y arriba. ¡Ay, no! Me he equivocado. Abajo. Abajo. Y arriba, la siguiente. ¿Sí? Esta sería, ¿no? Supongo. Vamos a ver. No. Ah, es que he hecho. Que no sé, no sé cuál es la opción de tocarlo todo. A ver. Está ya bien colocada, ¿no? Como lo hemos hecho antes, sí. Esta es. Ah, mira, tenemos que ir siguiéndole. Toda. Toda. O darle a este, a ver. No. Esto era para adelante, para adelante. Para adelante. Y tocarla. Ahora. Sabéis cómo se dice en japonés arriba y abajo, o al menos las siglas, no sé cómo será directamente una u otra. Bueno, vamos a grabar. Entonces me habéis dicho que abajo, ¿no? Veréis cómo al final hablamos. No esperéis antes de grabar, voy a dejar esto en el baúl. Y la pistola de abajo, no me gusta que esté ahí abajo. Aquí. Voy a llevarme la cosa esta. Por si acaso. Lo del cable para que le. Ah, pues ya está, pues le damos a la de abajo. Si lo que quiero hacer es darle a la de abajo, claro. Esa es la idea. Voy a llevar esto por si acaso. Y debía llevarme algo para curarme. Y tiene que haberme llevado algo para curarme el veneno. Pero no voy a llevar una completa, voy a llevar una completa. Venga, déjame esta aquí. Voy a poner completa por si acaso. Total, si voy sobrado de curas completas. Venga. Voy a bajarme aquí la pistola. La tengo aquí arriba. Nada, por el WhatsApp. Está Roberto hablando de algo. ¿Qué dice? Voy a decirle a Roberto y a esta gente que estoy viendo en directo. Por si se quieren pasar. Bueno, venga, vamos a seguir. Que me daba de entera dejar aquí arriba la pistola. Voy a ponerla abajo. Ah, aquí. Venga, perfecto. Venga, vamos.
Esto de jugar a ciega, un poco. Ahora el problema estaba en que aparecían los deimos estos que también te pueden fastidiar un poquillo. Aquí no es conveniente pelear contra él. Ay, sí, aquí te da otra vez esto. No es conveniente pelear contra él porque. Porque no tienes espacio para vencerle. Mejor pelear después con. Y después te va a salir dos formas. O sea que... A ver, ahora que te sale corriendo, te puede arrear. Por aquí, ¿no? Voy sin arma, voy nada más que con la escopeta esta, la que me estoy dando cuenta. Aquí no había ningún bicho así raro que me saliera. Aquí me salía. Uy. Pensaba que llegan aquí los deimos, son las arañillas. Aparte que es contrario que cuando comiences a sacarlos aquí te persigue un poco tiempo. Ah, claro. Que había un diario. El diario del tío este que había protegido a la chica. Esta chica siempre por el traje me ha recordado siempre a Claire, no sé por qué. Y aquí vamos a... Bueno, aquí no sé si había algo. Estaba esto cerrado, ¿no? Después lo podremos abrir. Bueno, después lo podrá abrir Carlos. Porque allí no es fuerte para mover una campana, pues sí es fuerte para mover otras cosas. Hostia, pero no me acuerdo ahora qué era cada cosa. Esta es la ámbar, ¿no? La naranja es la ámbar. Es que sí, yo tengo por aquí mi libreta de chuleta. De cuando me la pasé la otra vez. Y tenía apuntado aquí que sí eran las... A las 11 era ámbar, obsidiana y la otra. Vale, la amarilla es la ámbar. Bueno, si me equivoco una, pues uso otra. Esta es la ámbar, seguro. Ámbar. Después la obsidiana, que creo que es la negra. Y después la otra. Si no es así, será la otra. Tiene su lógica este puzzle. Tienes que ir mirando cuál es la hora del centro y comprobar la hora de otro reloj y viendo que una te sube más, otra te sube menos. Es un puzzle muy complejo, pero que tienes que hacer varias pruebas y al final encuentras el patrón. Yo es que ya lo tengo todo apuntado. Si son las 11, es ámbar, obsidiana y la otra. Si son las 10, pues otra. Sí, o sea, sí. En el centro te puede aparecer la 11, las 10, las 9, las 7, las 6 y las 5. Pues en virtud de lo que te salga, es una combinación o es otra. Vale. Bueno, ya está, por aquí tengo todo. Ahora hay que volver arriba, poner la S y ya nos metamos a la Mesis. Tiene su lógica, tiene su lógica. Es un poco complicada de pillar así de primeras, pero. Uy, ese creo que tiene algo, ese cadáver. Hola, Mike. No sigan sufriendo. A ver si te va bien hoy la conexión. Mike. Ha pensado Salva lo mismo que yo. Que se parece a creer la chica esa.
Aquí ya no están las arañas. Como estaba antes Nemesis, Nemesis en teoría se la ha cargado a todas. Aquí había algo. Otra parte, las combinemos, la ponemos aquí. Aquí. Vale. Ya es la hora de rezar. Vale, perfecto. Vamos a ponernos petaicos de cosas. Yo recuerdo, esta parte sí la recuerdo bien, que para pasármelo con... A ver, no quiero mezclar ya armas, que se me empieza a descolocar esto de... Esta valla aquí. Para pasármelo esto, primero malgastaba las balas que tenía en las dos pistolas, que ya poco más la voy a usar en todo el juego. Esta y esta. Estas dos armas. Y después me liaba a dispararle con las de congelante, que son las que más daño le hacen a Nemesis. Y estas que ya no lo voy a usar. Con los sprays ya tengo más que de sobra para aguantar. Tengo curas para aburrirme. Vale, pues vamos a ver. Me gastamos primero estas balas. Incluso estas. Y la verdad es que ya munición de pistola no voy a usar más, me parece a mí. Este todo lo que viene son... No sé, bueno, vamos a llevarnos las 27 balas estas y listo. Venga, vamos a ver. Pues... venga. Esto aquí. Vamos a empezar con esta. Uy. Ayer también vio a Claire cuando salió fuera. Sí, hay una zombie que se parece mucho a Claire. Tengo la... Vamos a grabar aquí, que esta parte puede matarme. Me sé más o menos el truco para dejarle pillado y que sea fácil de matar a este Nemesis. Pero no me fío, puede reventarme. Así que vamos a hacer un save state aquí. Hola, Dalek. Venga. Voy a dejar aquí las cosas por si acaso después con Carlos tengo que grabar más de una vez. Que después ya vienen los Hunters y sí que ya no me fío. Y a ver, aquí la forma de matar a Nemesis era irme para el fondo, que me persigue, le disparo. Después doy la vuelta, sí, más o menos me acuerdo de la estrategia para este Nemesis. A ver si no me mata. Vamos a disfrutar del... la cinemática más troleante de Resident Evil. Pobrecilla, no sé qué. Stars. A ver, hay que irse al fondo ahora. Si no me pierdo, no me arriesgo mucho. Ahí, aquí es donde le contagia en este momento. Debería de quedar encallado. Mierda. Bueno, me voy a curar por si acaso, porque no sé cómo estoy de vida. Aquí se queda siempre encalladísimo. ¡Uf!
¡Ah! Me ha... ¡Joder! No me da tiempo a curarme. Bueno. Pues me han matado. Me he confiado mucho, me he confiado mucho. Todo banqueo. Me tenía que haber curado. Mira que he pensado curarme cuando me ha dado antes, pero no me he curado. No pasa nada. Ya me acuerdo. Pero vamos, la táctica es esa. La táctica es hacer ese recorrido. Mejor que como lo he hecho yo. Pero bueno, no pasa nada. Estamos al lado. Vamos a volver. ¿Qué debería? Así tengo de sobra. Que tampoco sepa que empieza a disparar con la pistola, pero bueno. ¿Quién no la va a replicar? Venga, a ver si esta vez sale mejor. Cuando me dé un par de veces ya sí que voy a curarme, porque es que como está también en estado veneno, pues no puedes ver la salud que te queda y... Y el bazocazo que tiene el tío este, la verdad es que... Me asusta. Aquí. Ahí me ha dado bien. Ya, ya está el bazooka por lo menos. Me voy a curar. Por si acaso. Podría haber empezado con las de congelantes, pero bueno. Es que aquí no te puedes fiar. O sea, tenía que haber hecho lo que he hecho ahora. Curarme al momento. Y ahora empieza la parte jodidísima, que es la de los hunters, que no recuerdo bien en qué parte aparecía, la verdad. Y aquí sí que me van a cortar la cabeza más de una vez. Sobre todo con este control, que es tan complicado esquivar. Jill. Qué falso, Carlos, gritando. Como Ashley, que está equipada con unos buenos misiles. October 1st, de verdad. Night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Y ahora es cuando pasa lo que pasa. Esto ya es después de Resident Evil. No, esto era después de Resident Evil 2. Looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Creo que era esto, ¿no? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey, take it easy. Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. Qué buena gente, Carlos. Bueno, tengo tres saves. No sé si serán suficientes para... Aquí debería de guardar una vez. A ver, tengo que ir corriendo hacia la sala donde hemos estado antes de los cuadros, después salir al hospital y en el hospital rezar para que los hunters no me violen por todos lados. Ya es después del 2, sí. En este momento. Habrá que llamar a Roberto para que nos lo explique.
Exactamente, Salva. Ahora quizás entre Rafa y, ha dicho que estaba haciendo unas cosas que igual ahora entra. Bueno, ya. Si va a entrar, que me lo comente. Vamos a ver. No llevo cura. Voy a pillar un, voy a quitarle algo a Jill. Ah, si sí, no tiene nada, la verdad que aquí no podemos pillar nada de Jill. Pues nada. Puedo grabar. Voy a grabar aquí. Sí, voy a grabar aquí por si acaso. Aviso que a partir de ahora puedo morir en cualquier momento. Los hunters aquí son muy hijos de puta. Jill tiene un B. Me podía haber dejado aquí el lanzamina y lo hubiera usado. ¿Esto qué era? Esto era una. Ah, es verdad, el mapa. A buena hora. Vale. Quedó, que te pillo. Ahora vienen los Deimos, me parece que son estos. Así que vamos a intentar pasar. No son arañas, pensaba que eran Deimos. Bueno, claro, hay. Vaya. Hay configuraciones diferentes dependiendo del cosa este. Parte del machismo de Resident Evil 3, que Jill no puede mover la campana, pero Carlos sí. Luego Jill puede hacer cosas proezas sobrehumanas, pero mover esa campana no puede. A ver, vamos a matarnos a esto. Hospital, escenario de cierto videojuego de la saga que nos lo hizo pasar un poco mal. Que parecían ya los Hunters, siempre confundo ya los nombres. Con su grito característico, ¿no? Ahí estamos. Joder. Joder. Me han dejado mal, no, lo siguiente. Me cago en la madre que les parió. Como odio los Hunters. Me cago en la madre que los parió. Yo recuerdo que ahí sí que les daba y le los paraba, pero no me han pillado bien el timing. Vamos a pillar un café. No podemos, me cago en todo. Bueno, aquí había algo más. Vamos a hacer un vistazo rápido. Teóricamente aquí debería de haber leakers, ¿no? Según lo que vimos en el Outbreak. Cintas. Vale, tenemos 5 guardados, o sea que yo creo que con esos guardados podemos asegurar un poquito la zona. Y aquí estaba la grabadora esta, ¿no? Estaba en la siguiente zona. Ah, mira, un spray. Bien. Arr, 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 arr.
Vale, pues voy a grabar, voy a ir curando cada poco a poco. Que esta parte no me la recuerdo muy bien y no sea que me violen. ¿En el hospital? No, en el hospital. Ah, verdad, era en el hotel donde estaban los Lickers. Sí. Es verdad, estaba el hombre sanguijuela este que se regeneraba, es verdad. Joder, yo ni me acuerdo de los Blake. Ciertamente. Siempre está ahí el Wesker para recordarme mis olvidas. ¿Qué coño? Está el diario. ¿Aquí hay algo? Munición de pistola. No sé si merece la pena, la verdad. Creo que con el fusil tenemos de sobra. Vamos a pillar esto. ¿Sanguijuelas? ¿En el hospital? Era en el hospital, ¿no? Sí. Claro, sí. Estoy acordándome ahora del capítulo cuando grabamos en el hotel, que al principio estábamos en la parte de fuera cuando se obstruye la puerta y veíamos el... ¿Qué pasa? Ah, se cerró solo. Y veíamos el Licker en cierto guiño a Resident Evil. No, que hay que enseñar esto. En cierto guiño a Resident Evil 2 se veía bajando por la ventana. Eso porque tengo en la memoria como si el hospital fuera el hotel. No sé por qué. Debería de curarme. Estoy aquí demasiado listo yo. A ver. Primero era el 4F. Había que ir a lo de mover la pieza esa y pillar lo otro. Vale. Primero era por aquí. Que aquí aparecían las larvas, ¿no? Del gusano. Están por aquí también. Ah, no, está aquí. Nikolai, you're still alive? You saw what happened. What's going on? I'm one of the supervisors. That's all you need to know. Wait! Se tiró. Era por aquí, ¿no? Ahora aparecen los Hunters. Ah, no. Yo que sé, estoy totalmente desincronizado. Aquí estaba este, que no habrá nada más, supongo. No. Vale. Ah, sí. Aquí donde estaban... Sí. Ya me acuerdo, Aquí donde tú veías el patrón y después movías la otra. Dos, cinco, tres, que yo tenía por aquí apuntado. Ajá. Vale. Era moverlo hacia el punto de abajo. Y por aquí... Vamos a pillar la pistola. No tenía que pillar la pala. ¿Dónde le doy? Ah, que no había nada más. Pensaba que había como.
pensaba que habría hierbas o algo. Esa ventana la paga, Nicolai. Voy a curarme ya. Sí, curarme ya que estoy. A ver si encuentro la hierba por algún lado. Esto era llevarlo aquí al fondo, pero claro, tenemos que moverlo antes hacia... No, espérate, que salí a entrar porque se quedó sin querer. Tiene ya nivel 40 en Dark Souls. Joder, si con ese nivel te pasa ya el juego entero. A ver, primero hay que llevarlo para el fondo, para poder... pasar la cama. Si sí, este control me deja moverlo. Vale. Estupendo. Era 253, ¿no? Hemos dicho 2, 5, 3. ¿Sí que vi algo? Debería grabar. Que ahora viene una parte chunguilla con Hunters. Voy a ir a grabar antes, si me acuerdo en qué planta estaba el otro. Era la 1F, ¿no? Sí. Voy a ir a grabar, aseguro. Y bajo a la otra parte. Sí. Bueno, era aquí en la otra parte. Ah, mira, aquí hay una hierba azul. Y ahora bajamos a la parte de abajo, que es donde tenías que poner, que crear ya el suero. Y te aparecían los dos Hunter Alpha estos chungos. Al bajo 1 era. Bajo 3, perdón. Adiós. Qué susto. Bueno, mejor zombies que Hunter. También es verdad. Bueno, y ahora lo que hay que hacer aquí es, en cuanto pongamos el suelo, es salir pitando. Pero claro, con este control, vamos a ver si no me... ¡Ay, ay! Hijo de puta. Lo escucho. ¿Dónde está? Está ahí. Ven para acá, desgraciado. Joder. Joder. Pero bueno. Cago en la madre que le parió.
¡Ah! Pues... ¡qué mal vamos! ¡Ah! ¡Qué bien! Bueno, ni mal que por mal no venga. O sea, ni mal que por bien no venga. Vamos a ver. Casi que me debiera de curar ya, pero bueno. Mira, aquí están los amigos de Samuel. Vamos a ver. ¿Esto ya que mezclarlo con esto puede ser? No, o tenía que poner esto aquí. No, no me acuerdo bien. No, ¿cómo era esto? Hay que poner aquí el bote, ¿no? Sí. Estoy por curarme, porque como me den mucho estos bichos, voy a curarme. Ahí está. Así voy más tranquilo. ¿Esto le podemos dar ahora o qué? No, tenemos que darle antes al otro, ¿no? Al puzzle este. No, voy a darle antes. Ya te lo deja esto. Ya te lo deja esto en su punto. No estaba aquí. Ah, no, coño, que al revés. Hay que hacer primero el puzzle. De hecho, esto era. Creo que era esta palanca primero. Y después. Bajamos. Mira, esto es bajar. Esto es bajar. Este símbolo es bajar. Y ahora era. Ah, perdón. Y la 3 también. Ahora. Uno 3, exactamente el árbol. No lo he visto hasta ahora. No, esto lo tengo yo aquí apuntado. Vale. A ver si no me pillan ahora estos mierdas. Se puede haber hecho mejor. Pero... Hola, Larvan. Por cierto, no te he dicho nada. Bueno, pues ya está, pues listo. Vámonos a curar a nuestra señorita. Prebukake. No me fío. No hay nadie. Que muchas veces aparece ahí un hunter. Bueno, voy a grabar ahora de todas formas, así que no hay problema. Hunters a mí. Vámonos. A pillar esto también. Y ya que estamos por completismo, nos llevamos también la munición de la pistola. Y esto. Mira, si voy a grabar ahora por si acaso. Y vamos al lío.
Esta cinemática mola mucho. Come on, come on. Listo. Vamos a por la Lil, por Jill, Valentine. Vaya, algo está ahí arriba. Hola, Michelle. Me parece que ese tío tenía cargas de ácido, cargas de... Se me ha olvidado cogerla, bueno, igual no pasa nada. Ahí está. Déjale solo. No, pues no. Es verdad, entra justamente en el momento. Vale, ha ido por el camino más largo, genial. Aquí hay que tener cuidado que como tarde mucho, Nemesis mata a Jill. Se la carga, entra y la mata. Hola. Nemesis. Rompe todas las puertas, pero esta no la rompe. Como esta es la de la capilla, digamos que respeta, ¿no? La... Hey, are you okay? Yes. Barely. Hola, Laura. What's going on? No way. That monster just doesn't give up. What? I thought we killed that thing. No. It's been waiting for you. He's playing with us. Carlos, do you think that it's unstoppable? No. I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. Vaya, Nikolai está vivo. Are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Remember, don't trust him. Vale. Vamos a grabar por si acaso, siempre por si acaso. Y este Némesis, que nos va a dar ya por fin la ametralladora. Esto ya no vale para nada. Este Némesis, yo me acuerdo que me lo cargaba con las congelantes. Recuerdo. Y remember. Tenemos aquí spray de sobra. Tenemos aquí para hacernos ahora una ácida después. Y ya está. Estas de fuego no sé para qué vienen bien. Las de fuego no sé para qué vienen bien, la verdad. No me acuerdo de cuál era la que tenía más. Yo creo que con esto tenemos ya eso. Voy a coger por si acaso. No, es que va a acabar así, que con lanzaranadas de ácido, o sea, congelantes y la otra. Pero llévame la escopeta por si acaso. No, la escopeta. Pero que por lo demás está todo controlado. Ah, la ganzúa. Para abrir la puerta después. Nos damos la vuelta. Si os está dando problemas Twitch desde el navegador, descargaros la aplicación de Twitch. Hay una opción ahí para descargarla. Y creo que oirá mejor, ¿eh? Me parece a mí que oirá mejor que tal cual estáis ahora. Me tomo abajo.
Además es una aplicación con la cual también puedes... También puedes charlar, es tipo Skype. Y además puedes ver también los streamings. Y incluso te puedes descargar videojuegos. Ayer me regalaron el de Maldita Castilla X. ¿Ves? A Mike, por ejemplo, le fallaba ayer mucho y hoy está con la aplicación y le va bien. Yo de vosotros me la bajaba, ¿eh? Vale, a ver. Paso por aquí. Hay que intentar esquivar ahora a este hombre. Este hombre, por llamar de alguna forma. ¿Dónde está? En principio estaba por aquí, ¿no? No aparecía por aquí Nemesis. ¿Qué ha pasado? ¿Y Nemesis? Ah, porque ha perseguido a Carlos hasta aquí. Bueno. Pues me han roto mi estrategia, porque yo me lo subí a cargar ahí. Ah, no, mira, sí que hay nada. Me lo subí a cargar aquí. Lo dejaba siempre aquí, arrinconado. Y ahora no está. Bueno, pues es donde aparece ahora. Ahí está, a ver si me persigue. Creo que... hacerle ese truco de matarlo desde ahí. Ha perseguido, perfecto. Estoy bien de... Voy a dejar de gastar ya de esto, que después me hace falta. Vamos a poner... esto. No se hace la Marte, será posible. Pues tampoco es que me haya valido de mucho el truco. El truco estaba en que cuando te perseguía, o sea, aparecía en la zona esa... y desde ahí podías reventar, o sea, te perseguías por aquí y le pillabas allí en un puntillo que empezabas a dispararle con las congelantes y lo matabas rápidamente, pero no... Para variar hoy, no me ha funcionado muy bien, los trucos de speedrun no van muy bien. ¿Dónde me siento? Ha dejado de vivir hoy. No, me está... Mira, sigue esto aquí, me lo pillo. Por probarlo. Es que no me gusta la lanzamina. Ah, paso. No, tienes que matarlo aquí. Aquí te da ya el fusil. Y ya después... aquí había esto, exactamente. Es que ya con esto, estos que son casi como las mismas, son casi como las de escopeta y desde aquí podemos matarlo sin problema. Llego a los deberes, ¿eh? Recuerda la técnica esa de que apuntes a los pies para que allí le esquive. Pues me ha salido antes, por de pura casualidad. Pam, 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 pam. Vale. Aquí se escuchan a gente. Ah, mira. Después se casó. Pero de caña. Eso que acabas de hacer dejando el lanzaminas no lo hacen los pobres ciudadanos de Raccoon City. Están para otras cosas ahora, hombre. Desde luego, lo que es munición de... lo que es munición de lanzagranada, como que... no me va a faltar. Aquí está la llave para abrir la verja.
Niña. El calendario. El calendario no se ve muy bien. Hay que hallarlo. Más granadas. Vale. Aquí veo una foto, ¿no? Y listo, ¿no? Por aquí ya no hay nada más. Vamos a dejar cosas. La ganzúa, así que no hace falta nada más. Vamos aquí arriba. Con la basura. Esto lo vamos a usar para grabar ahora la posición aquí. Esto ya sí que no lo voy a usar más. No, vamos a dejarlo también con la basura. Vamos a dejarlo aquí arriba por si acaso, pero que no creo que lo use más. Y el lanza... y la granada congelante de momento tampoco, ya la usaremos más adelante. Esto aquí. Y listo, pues... ya está. Vamos a tirar de granadas normales. Igual debería de curarme. Sería buenas cosas. Porque ahora me aparecen también hunters que también de un toque te revientan. A ver si hay alguna hierba por ahí. Tira. Y la podemos usar mejor que esto. Eso que acabo, ya que se termine el directo y los hago. Bueno, aún le queda un rato. Como estáis viendo, voy muy tranquilo, sin prisa. Diego, los deberes o no, y no sales al parque. Dice Nayara, ya estoy guardando mis cosas de dibujo. Mañana empiezan las clases y ya no tendré. Joder, no me lo recordéis. Se han pasado estas 2 semanas de vacaciones súper rápidas. Qué asco de vida. Mañana te voy al trabajo. Ya no sé ni cuándo tendré tiempo para hacer algún otro directo. A partir de mañana voy a intentar hacerme un horario, porque tengo que hacer un montón de cosas. Tengo que preparar el podcast de Resident Evil 7. Tengo que... en el trabajo que tengo hacer un montón de cosas, la verdad. El trabajo lo voy a tener súper complicado. Tengo que volver al gimnasio, y ahora con más motivo después de las fiestas, que la verdad es que esta semana no he ido ningún día al gimnasio. Tengo unos remordimientos terribles. Y muchas más cosas que ya veré cómo lo hago. Así que no sé si voy a tener mucho tiempo de hacer directo. O sea que es posible que hoy sea... hoy hay un hunter, me cago en todo. Y donde hay uno, hay dos, así que hay que tener cuidado. Está por ahí arriba. Voy a matarlo. No lo veo. Bueno, luego me lo encontraré y me matará. Me encanta la ambientación de esta zona. ¿Escucháis la rana? Los sapos. Mierda. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Me ha comido! ¡Me ha comido! ¡El puto sapo! No me he dado cuenta. ¡Qué fail, ¿no? ¡Qué fail! Ya, está, ya sé lo que voy a hacer ahora en cuanto llegue. ¡Hostia, qué fail! Me mola, me mola. ¿Os acordáis los de Resident Evil 0? ¿Cómo se llamaban los de Resident Evil 0? Bueno, nombre ahora. También te comían. Pues es Instant Kill. El comido. Qué terrible muerte. Verdad. Acabas ahí en el estómago gelatinoso de un hunter.
Ah, porque vamos muy rápido. O sea, el problema es que voy muy lento. Si fuera más rápido. Ah, mira, ha salido otra configuración de enemigos. Esto hace menos daño. O sea, que aquí van a aparecer más hunters que antes, ya verás. Que. De hacerlo en plan speedrun, esto lo hace súper rápido. Pasa de todo el mundo. Así. Y ya está. ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Qué hijo de puta! Me mató otra vez. ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Todos los hunters me tenéis... ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¿Eh? ¡Pero bueno! Igual te debería de curarme, sí. Creo que me voy a curar. ¡Qué barbaridad! Me están dejando en mal lugar, los... Mierda de boss esto. Bueno. Esto es por lo que cuando hago directos en YouTube suelo entrenar unos días antes, porque si me pilla de principio. Habéis fijado que cuando hago directos por YouTube, así, cuando me pasé este juego en su momento, no me mataron en ningún momento. Porque ya estaba más entrenado, ya estaba más hecho los controles y todo el fallo. Otra vez aquí. Vamos a intentar limpiar la zona, venga. Me voy a curar. Muerto, vamos a dar a otro, ¿no? ¿Qué, ¿veis lo que hacen? ¿Cómo te van intentando esquivar los disparos? Hijo de puta. ¿Qué hay que hacer? Que también voy muy... ¡Hostia! ¿Cómo lo esquivo? Espérate ahora. ¡La madre que los parió! ¿Habéis visto ese esquive magistral que ha hecho Jill? ¿Cómo se ha agachado la cabrona? Vale, esto, aquí hay, creo que aquí hay munición para la mano, ¿no? Que la pillaré después, ¿no? Sí, ya. La pillo después. Cuando vaya por aquí. Joder. Dice, uy, una moneda. Look. Vale, creo que ya no aparecen más hunters, porque siempre hay dos zonas en las que suelen aparecer. Y después ya no aparecen más, me parece. Bueno, pero fuera de coñas, habéis disfrutado de dos muertes únicas de hunters. El que te come y el que te... Mata con instant kill. Eso no se ve en todos los directos. ¿Verdad? Oh, mira, una llave. Plop. Vale, aquí hay mucha hierba. Mucho te pillando ya aquí.
Vale, y aquí... Vamos a ver. Esto era... Primero esto. Después esto. Después esto. Después esta. Y ya puede ser, pero ya está, ¿no? Esta. Eso debe haber algo, ¿no? Eso que se escucha ahí es un gusano. Aquí había cosas, ¿no? Y tanto. No voy a usar las granadas que estoy aquí haciendo el tonto. Esto funciona como una escopeta, o sea, si disparo arriba, lo revienta, no sé. ¿Qué hace? Niña, iba para allá. Ahora. Dice, me encanta el sonido de la lluvia de fondo. Este es un remake con los truenos y el relámpago. Y el gemido de los zombies de fondo sería genial. Pues sí, la verdad es que sí, se veía de puta madre. Vale, vamos a empezar a hacer cositas aquí. Coger la vara esta. Antes de nada, vamos a hacernos aquí un par de... de Cs. Tengo ya ácidas, ¿no? Tengo ya en el baúl... Bueno. Las ácidas eran con el B y el C. Vale. Porque ahora para el gusano, que también puede que me mate, porque este gusano es un poco hijo puta. Para el gusano también va con el B y el C. Vale. Aquí había algo. Aquí estaba el baúl, ¿no? Muy bien. Bueno, el gusano te puede envenenar, me parece. Sí, mejor me llevo una hierba. Vamos a mezclar esta con esta. Me voy a llevar una mezcla para el gusano. Vale, voy a mezclar esta con esta. Y ya que estoy aquí, voy a crear las ácidas. Quedan B y C. Yo tengo un C. Esto es un C, ¿no? Sí. Ah, tengo un montón de C, la verdad. Puedo crear un par de ácidas. Era B y C, ¿no? Hemos dicho.
Base, hemos dicho, ¿no? Base era ácido. Vale, 11. ¿Con 11 habrá de sobra? Ah, me pillo dos más, ya está más culo. Está con 22, así que de sobra matar al gusano. Este gusano que realmente tampoco hace falta matarlo, o sea, si aguantas el tiempo suficiente, al final muere solo. Pero bueno. Bueno, esa posición, ¿eh? Me he quedado con una ácida más. Necesito hacer otra C para hacer más congelantes, que me van a hacer falta dentro de un tiempo. Pero creo que después me daban un montón más, o sea que no, si al final de munición vamos de sobra, vamos sobrado. Vale, voy a pillar una cura de esta y con las tres botiquín tengo más que de sobra. Ay, voy a dejar esto aquí. Esto aquí. No, ahí no. Esto aquí arriba. Vale. Crafton dentro de poco dará alguna noticia. La cuestión, este juego. En el puente la segunda opción es para saltar hacia el Wesker. El Wesker ya me va avisando con tiempo. La segunda opción, vale. Después seguro que me equivoco y cojo la primera. Vamos a guardar aquí. Bueno, antes de guardar voy a ir a... Vamos a ir a la otra zona y después guardo. Ahora tengo que ir a por el mechero. Capcom ya ha roto mi corazón muchas veces. Por decir ya Capcom. ¿Qué habrá hecho? Cuando no descarta automáticamente un objeto es porque después lo va a usar en algún sitio. Vale. Aquí estaba la... Ay, más munición para lanzar granadas. Te digo, ya no voy a usar más que lo que me queda de fusil y el lanzagranadas. Es lo que queda de juego. Aquí estaba la nota esta. Y aquí estaba la llave de la puertecilla del fondo. Y aquí había otra nota. Tenía que haberlo hecho por orden, ya me he pillado el diario, pero bueno, no pasa nada. Y creo que aquí había algo, ¿no? En... aquí en la... sí, una cinta, venga, perfecto. Ahora vamos. Ah, pensaba que aquí parecía, que no me acordaba. Bueno. Vámonos. Ah, sí, era aquí, a ver. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors return immediately. Over. Bien, vamos a grabar y vamos a por el gusarapo. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Oh! Another mutant! Oh. Ah,
Vamos a grabar y vamos a por el gusano. ¿Postura de ácido ya? Sí. Ahora. Joder, me estoy siguiendo un montón ahora en Twitch. Muchas gracias a todas las que me estoy siguiendo. Que en Twitch ni cobro ni nada, o sea, no me va a ganar. Pero bueno, tampoco que me importe. Vamos a grabar. Grave, mujer, grave. Ahí. Ahí estamos. Y el gusano, bueno, el gusano es fácil. Lo único que, claro, que no te pille de mala forma. Cuando empiezas a dar mordisquillo ahí en el culo. Ese tipo de cosas son por las que amo la saga. Pulsando la pistola. No, yo en inglés se me dice que era de police. No sé qué. No, creo que decía push. Pushing o push. Que no es impulsando, es como, digamos, empujando la traducción literal. Y en español lo dejaron como pulsando. Ahí, con dos cojones. Que de hecho luego la traducción al inglés tampoco está bien. Hay muchas veces diferencia. Mira cómo se ve en la hoja, qué chula. Hay muchas veces diferencia respecto a la traducción de la versión japonesa. Ahora mismo no recuerdo en qué juegos había diferencia bastante importante en algunas cosas que dicen. Sobre todo en temas de archivos y documentos. Vale. ¿Qué pasa hoy? No me la juego. No sé qué pasa al correr. Ahí pierde frames, ¿eh? Ya está muerto. Le hemos reventado la boca al gusarapo. Mira que a punto cae la reja ahora y te aparece ahí. Dice algo cuando está encima de él, no dice nada. Lo hemos disuelto en ácido. Pues creo que, si mal no recuerdo, no sé si podías dispararle a la... O pasaba algo con... O sea, se caía la... Esta farola. Y al contacto con el agua, lo electrocutaba. Había ahí un tema. Vamos a dejarla de ácido. Bueno, hola chiquillos, estoy en el teléfono móvil, pasando datos. Pues Rafa, si estás por ahí y que te quieres meter, dímelo. Bueno, si está en casa o lo que sea. Joder, ¿cuánta gente se ha suscrito al canal hoy? ¿Esto qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy teniendo más espectadores que normalmente en YouTube. Estamos con 22. Bueno, cuando hago cosas de Resident suelo tener más de 60 espectadores, pero en Twitch... Parece que está gustando. Hola. ¡Uy! ¡Uy! ¡El gusano! ¡Pero bueno! ¡Qué atrevido! ¿Dónde se ha puesto? ¡Niña! Mira cómo sabes dónde morder los gusanos. ¡Qué hijo de puta! Ese gusano sabe mucho.
la mando con chiquita ya. Ese gusano no tiene lore. Era un gusano que venía de una familia con problemas sexuales. Y bueno, pues él quería hacer su vida. Él quería ver qué hay más allá de una triste vida de gusano. Conocer nuevos mundos, conocer nuevas zonas. Y mira, pues se le dio la oportunidad de viajar a cierto lugar. No, coño, sí, esto se ve solo. A ver, ahora hay que darle al de abajo, ¿no? Hemos dicho. Que no he grabado desde gusano. Era abajo, ¿no? Sí, ahora era abajo. Antes de seguir, recordádmelo, era abajo, ¿no? Ese gusano tiene lore. Dice Rafa, subo a mi casa en breves, pero me están esperando hace 10 minutos para el pug. Pero estoy por el chat de momento. Nah, no pasa nada. Rafa, si dos más esto le queda poco. El pug. Tengo que volver a jugar al pug. Que no he jugado desde hace unos días. Está un poco mal hecho. A ver, aquí yo antes miraba por aquí antes, ¿no? Antes de tirar por acá. O me daban la llave ahora, no recuerdo. Porque ahora es cuando aparecía ahí Carlos y todo el pollo. Recuerdo que este documento no hay que pillarlo todavía. Se pilla más adelante. Aquí estaba el puzzle del agua, ¿no? Me pilla esto de... No lo pillo ahora, pero bueno. Hacer ya el puzzle del agua, si se puede hacer, ¿no? Aquí hay que poner antes el frasquillo aquí. Vale. Sería... Vamos a la... Entonces, importante izquierda, esto es derecha, ¿no? Izquierda, derecha. Pues sería uno a la izquierda, ¿no? Cancelamos. Ah, no, eso no es cancelar, lo otro es cancelar. Tal vez... Uno, dos, y el C, uno, dos, C.
no te lo tenga en la cabeza. Vale. Después volveremos por aquí, me parece que era para el tema de coger lo de lanzacohetes, pero bueno, de momento. Ay, ¿qué pone? Pone algo, pero no me acuerdo qué era. En Ciudad Mapache, cualquier podía ser técnico de laboratorio. Con un poco de musiquita, unos colores y números. GG. Well play. Vamos a grabar. La mano. Esta la usaré para la última transformación de Nemesis. Y bueno, pues ya está. Me quedaban sprites por aquí. Sí, aquí me quedan. Joder, si es que estoy de cura, que de asco. Bueno, dejaremos la hierba esta mezcla por si me aparecen más Bright Daimos. Pero por lo demás, yo creo que voy a servir. Vámonos. Quizás sea un final diferente al que saqué. Ya tenés que ver mi vídeo. ¿De qué estoy hablando? No, el puzzle del agua no es difícil de... Esta también es sencillo. Sencillo. Tiene su lógica. Tienes que, pues, tener una visión global de las tres líneas y más o menos, pues, ver cómo casa. Pero por lo demás, no es más complicado que el de los relojes. Ah, Silent Hill 3. We have to split up and find a way out of here. And hey, watch out for that traitor, Nico. Ay, esa mano. No. Era por aquí, ¿no? Pues esto es donde he tirado antes. Ya estoy perdido. He venido por aquí, ¿no? No sé si era por aquí o era por otro lado. Era por aquí, si era por aquí. Brian Deimos. Bien. Ah, mueren de un granadazo. No hay problema. Esto, lo malo es que te aparecen después a cada momento. Aquí hay munición de escopeta. Pero es que ya no merece la pena la escopeta, así que no la voy a usar más. Ah, paso, paso, paso. Sin embargo, Jill tenía en mente a otro hombre. Que no era Carlos. Por eso pasaba de él. Debería de usar más la ametralladora, pero bueno. Vamos a la ametralladora. Tengo munición de sobra, pero vamos a la ametralladora. Hola, Diego. Estos resisten mucho, pero después te aparecen unos desnudos que son como los de Resident Evil 2, son súper resistentes. Voy a pillar esta porque estaba tocada ella, creo. De antes.
Dice Rafa que este Resident le encanta. ¿Nikolai? Vale, hay que pillar la... la llave, pero bueno, la pillaremos ahora. Más cosas. Aquí hay tres de tres. Aquí no vamos a hacer congelante hasta que nos salga el hielo por el culo. ¿Cómo vamos de...? Aquí que brilla. La llave de... pillamos ahora. Vamos a ver. Empezar a guardar cositas. Vamos a hacer un poco de... un poco de manualidades. Esto vamos a poner. Uf. A temor de que me diga algo Rafa, voy a poner esto por aquí. No, vamos a ponerlo bien, que si no. Joder, que doy asco de tantas cosas que tengo ya aquí. Esta munición ya la voy a dejar a tirar al trastero que está aquí arriba. Al trastero, ahí va. Y vamos a hacer. Vamos a hacer un poco de potangue. Dice, con Nikolai la primera es negociar. Vamos a negociar. Vamos a negociar. No vamos a matarle, porque creo que tampoco es canónico matarle a Nikolai. No es canónico matarle. Porque había un archivo en... no sé si era en el... ¿en cuál era? En el... salía... en otro juego, no recuerdo en qué juego era. Había un archivo en el cual te decía que Nikolai estaba vivo. O sea, te daba a entender que Nikolai seguía vivo después del juego. De hecho... no, de hecho, si el Outbreak se toma en algunas partes como canónico, ahí podemos ver que Nikolai sobrevive. O sea que... a ver, ¿dónde está la máquina? Yo creo que con estas tenemos ya para terminar el juego, con estas congelantes. No sé si después me aparecerían más, pero yo creo que con estas ya hay. Para matar al... si no, si es que ya nada más que nos enfrentamos a un Nemesis, así normal. Y el otro le damos con la Magnum y con el lanzacohetes, o sea que... yo creo que vamos más que sobrado. Vale. Muy bien. Pues... antes de guardar, voy a ir a la otra sala. Y ahí me sobra una hierba. No la he visto. Estaba aquí. Aquí. Madre mía, parezco un camello con tanta hierba aquí en el inventario. A ver. Esto aquí. Venga, vamos a hacer lo del gas que estaba por aquí. Era esta, ¿no? Esta de aquí. Sí. Dice mi orden es Gaiden, Raccoon City, Umbrella Corps, Resident Evil 6. Y muy al último el remake. Me pareció bastante flojo, la verdad. Una decepción en todo. Michelle sabe mierda. A ver. Todo el mundo sabe que el mejor Resident Evil, sin lugar a dudas, es el Umbrella Corps. Un seguido del Gaiden, pero ahí está. ¿Cómo iba esto? Ah, a ver aquí.
Yo sí recuerdo que los speedrunners hacen un truquillo y se hacen uso de un bug y se meten por el humo. No, era primero este. Este y ahora este, ¿no? No. Era este. Vale. No era este. Joder, ya lo he liado otra vez. Hacían así, voy a intentarlo. Hacen así. Y ya está. Le hacen daño, pero usan el píxel que hay en medio y sin quitar el gas, pasan. O sea que, bueno. Hemos hecho ahí uso de un pequeño glitch. La verdad es que es la primera vez que lo hago, pero mira, ya está hecho. Para que lo sepáis, si vais con prisa, hacéis eso. Es decir, te metes en el gas y a la vez que te metes le das al botón de acción y ya está, no pasa nada. Y tocas sin querer el... Lo cual también es lógico, si te paras a pensar, Michelle, tú en una situación como esa te vas a poner a pulsar botones, pues tú estiras la mano lo más que puedes y le das al botón, coño, y ya está. No hay ningún problema. O sea que eso es una cosa lógica. Vamos a guardar. ¿Ahora qué hay que hacer? Hombre, puesto a regañarme, estoy usando un montón de trucos en este gameplay, ¿eh? Para empezar, todas las veces que he matado a... Bueno, menos dos o tres veces. Todas las veces que he matado a Nemesis lo he matado atrancándole en paredes. Pero, sinceramente, ese... A ver. Esa forma de pasarlo me parece lógica, hasta cierto punto. Esta es la parte de la salida, sí. Me he equivocado de sitio. Bueno, pero esto no es un speedrun, Michelle. Esa es la diferencia. Esta es la salida, ¿no? Esto es cuando te tienes que ir. Te vas por aquí, sí. Y entonces, ¿qué era? ¿Cuál era la otra puerta? ¿Dónde va? Estaba una aquí. Esta es la otra. Ah, vale, sí, ya me acuerdo cuál era. La que está al lado del ascensor. La verdad es que no sabía que funcionaría, luego lo he hecho al voleo. Digo, mira, a ver si funciona. ¿Y si está funcionando? Vamos a pillar más esto aquí. Ahora que hay que poner esto, ¿no? Sí. Por cambiar un poco, en vez de poner la voz de una mujer, pusieron la de un hombre en la alarma.
Y aquí a Némesis lo que le ha sucedido es que se le ha roto el abrigo de contención. Y como le pasó al Mr. X, pues ha hecho que pues salga, o sea, que se desate su rabia y no, ya no lo puedan controlar de ninguna forma. ¡Oye! Pero bueno. Coño. Decorando por si acaso. Y otra forma de matarle es darle a la... Otra vez. Darle a los... Madre mía. Espérate. Joder, por lo fácil que es esta parte y lo que me está costando. Que aguantar yo esto, lo recordaba más sencillo, que me lo cargaba sin problema. ¿Cómo la va a pular, hijo puta? La paliza que la pegó sin querer, la pobre. La madre que le parió. Con el cuchillo es fácil. Sí, hay que ir dándole con el cuchillo. Dejar atontado. También puede ir rompiendo la esa para que le caiga ácido. Y bueno. No es difícil. Pues es que no sé por qué me ha costado tanto. Parecía que estaba muerto, pero no. Ahí aún quedan residuos. No. Ante las críticas del personal, volvieron a contratar a la misma chica que hablaba por el megáfono, porque decían que el tío no era suficientemente sugerente como para que le hicieran caso. Así que bueno, contrataron a la chica esa y ahí estaba. Nivel de San Vito. Vale, voy a guardar por si acaso hubiera por aquí Hunters o algo así. Dice Nemesis, bueno, ya estás embarazada, Jill. ¿Te ha gustado el meneito? Vale, voy a ir a por... No tenía que guardar, pero bueno, voy a guardar para ir sobre seguro. Estoy jugando como el culo, así que prefiero ir sobre seguro. Vamos a ir abajo a activar el ascensor que hay ahí a la izquierda y vamos a poder lanzar cohetes. Sí. Estamos haciendo una RAM más o menos completa. No ha faltado el diario de Jill, pero bueno. No pasa nada. ¿Qué da? Aquí hay Deimos, o sea que tampoco es que me ha costado. Me quedaba uno por matar. Hostia, que hay dos.
¡Ey! ¡Mierda! Espera. Le diría darle al bidón ese, pero bueno, no puede hacer todo. Aquí hay ocasiones que salen hunters, ¿tú? ¿Era aquí? No, era abajo, ¿no? Tenía que ir abajo del todo, poner la llave en el terminal. O la tarjeta. No, la llave, ¿no? Sí. Vale, ya con esta llave. No sé si tiene que activar aquí algo, pero no. Con esta llave lo que hago es que ya puedo bajar por la. Por el ascensor que hay arriba, al lado de los del gas. Dice Rafa que le dan ganas de jugar a este juego. Yo la verdad es que no lo jugaba desde hace ya, no todo el tiempo. Voy a ponerme a coger cosas ya, que ya no nos queda poquito para llegar al final. Vamos a pillarnos la Magnum. La Magnum. Esto me hace falta para algo después. Sí, ¿no? Sí. El ácido ya no lo creo, pero nada, voy a dejarlo por aquí. Aquí arriba la metralleta, dejamos por ahí. Nada más, no. Me suena que por ahí había más munición, más por ahí cerca. Vale, pues, joder, si es que estamos. Esto aquí. Y hasta ahora grabo en la de arriba para asegurar. Y listo. Dentro de lo que cabe ha salido una buena configuración, porque no nos ha salido los hunters por aquí. Cuando salen por aquí me dan una cosa. Y estos que no se van. Bicho asqueroso. ¡Ey! Bueno, ya está, pues te dejo vivo. Te lo has ganado. Por esquivar mis disparos. Juego que toca Beltrán, juego que hay que jugar. Joder. Soy un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un influencer, ¿no? Como dicen. Soy un influencer de esto de... Hombre, Pulpi. Fábrica muerta. Ah, esto es para lo de abajo, perdón. Ay, ¿qué me falta por activar? ¿Me falta por activar algo? Voy a poner la tarjeta. Ah, vale, espera. Esto debe entender lo que pone en el texto. Illuminati Void es una persona sensata que está jugando al Bloodborne. Sí, sí.
La verdad es que me está dando ganas de jugar al Bloodborne. Cuando Nicolai se vaya, sal del cuarto por la puerta y vuelve a entrar por una escena extra. Hostia, pues eso no lo sabía yo. Hay una escena extra. ¿Pero por qué puerta? Ah, que no vaya directamente a la parte de abajo, ¿te refieres? Juega al Bloodborne. El problema es que me saqué el platino y después estuve ayudando a Samuel a pasárselo. Me quedé un poco cansado. Pero sí, que me gustaría volver a rejugarlo. Pero antes me tengo que pasar el Nioh. Y el Zelda. Y después tengo incluso ganas de jugar al nuevo Assassin's Creed, que dicen que también está bastante bien. No sé. Y yo sin tiempo para jugar, ¿no? Si es que nada. Vamos a poner esto. Llego poquillas cosas, sí. Vale. Ayúdate a Samuel, no, Albert. Hombre, Samuel me lo pidió como un año antes que Albert. ¿Qué quieres que te diga? Cuando me lo pidió Albert, ni siquiera tenía el nivel para ayudarle. Esto es al final. Me ha cargado esto. Esto era posible. Esto era al final, ¿no? Sí, esto se abre después. ¿Dónde estaba la puerta ahora para ir al otro? Porque esta es la de salida, ¿no? Esta es la de salida, esto es... No, me equivoco. Ah, no, sí, estaban en la otra parte. ¿No es aquí? Oh. No, esta era la... ¡Ay, Dios mío! Jill, siéntate. Esta es la que te conduce al final del juego, que está cerrado ahora. Ah, no. No me acuerdo ya. El juego. Ah, no, esta es la del helicóptero. Joder, estoy totalmente desorientado. A ver. Recordadme, era la opción, hemos dicho, la de abajo, ¿no? O la de arriba. La de arriba era. Abajo. Era la de arriba para negociar. Verás cómo me equivoco y todo. You're still alive. Such persistence. Nikolai? Sorry. But there is no escape from here. Sí, además lo pone claramente negociar. So, you want to get out of here alone? Is that your plan? I made certain that none of the other supervisors survived. Since I'm the only one who knows what really happened, I'll have more bargaining power when it comes to discussing my bonus. Then why kill me? I'm not on their payroll. They want to be eliminated for reasons of their own. The amount is modest, but there is a reward to be claimed upon the confirmation of your death. Although I'm sure I'll miss you, it's time to say goodbye. You can either accept death with dignity or die with regret. It's entirely up to you. Goodbye. Como si le damos a pelear con un bazocazo, te lo carga de un golpe.
Jill, what happened? Carlos, Nikolai beat us to the chopper. I guess this is it then. But I don't want to die in a place like this. This isn't over yet. I'm not giving up, Jill. We still have a chance. ¿Qué decía? ¿Que saliera por la puerta? Venga, ya sí también grabo. Did he go the rocket launcher? Yes, Larvan. Yes. No pasaba nada para salir por la puerta. Que me decía... no sé quién me lo ha dicho. Voy a grabar para tener esta posición grabada antes de ir al final. Me caben más cosas, ¿qué puedo llevar? Vamos a llevar también otra de estas. Quiero tener esta posición aquí para... Y la última pregunta, que creo que era la primera opción, ¿no? La primera opción. La de matar a Nemesis era la primera opción, ¿no? Quedamos al final canónico, ¿no? Es al volver a la habitación. Ah, vale. Venga, vamos a ver. Sinceramente nunca lo he hecho antes. No, por aquí no es. Se va la música. Jill. This is over. I've come to retrieve Jill. I can see there's no time left. Ah, claro. This is the stars. Please come in, Jill. Here. Are you there to come? Come in. Hey, he just called your name. Who could it be? No puede ser. It doesn't matter. We should tell him where we are. Entonces no tiene sentido que después se sorprenda en la última cinemática, cuando lo ve en el helicóptero. O sea, ya se puede suponer que es Barry quien llega. No, el que le ha hablado es Barry, ¿no? Que dice que es de los Stark, que viene ahí, que conoce a Jill. Entonces se ha sorprendido Carlos diciendo, oye, que conoce a Jill. Pues sinceramente nunca me había salido esta escena, nunca... Siempre que había llegado aquí me había ido directamente, no había vuelto a la sala. Es la primera vez que la veo. Muy guay. You're waiting from Brazil. I can't speak Spanish, but I will. Don't worry, Laron. Vale, estos se despiertaban, ¿no? Ya va. Bueno, aquí vemos a... Bueno, aquí estaba el último archivo, ¿no? Que lo pillabas y... Y bueno, aquí vemos a un mercenario muerto, vemos a un Mr. X, ¿no? El Tyrant antes de que desaparezca la gabardina. Y aquí además vemos a un Tyrant ya transformado. O sea, aquí hubo una mierda, todos muertos.
checking system. Checking battery. Warning, there is not enough power to activate the system. Aquí. A ver. Si usted quiere, le empuja, ¿vale? Gracias. Y aquí viene lo que una vez fue un terrible bow. Y ahora simplemente es un bow que se alimenta de otros componentes bioorgánicos para adquirir ahí ese aspecto tan atemorizante. No, no, es la otra que... shit. ¡Dale! Ahora tenemos que hacerle daño para que se debilite una vez que le damos con el cañón y lo matemos. Si quiere bajar. Vale, ahora va a ir a por el... como está medio muerto, va a ir a alimentarse del Tyrant para recuperar vida, pero el láser pues lo va a matar. Con bajón de Fen incluido. Era la primera opción, ¿no? Ahora. La primera, ¿no? Sí, vale. You want stars? I'll give you stars. Chill, look, Chopper's coming in. Yes. Falta pegado. Vamos, no ha hecho una mierda en toda la partida y ya sale ahí. Vamos, no, no.
Thanks. You saved us. I couldn't let you die. Is it you? Are you ready to finish this? Hey, Barry. It's coming. Yeah. It's coming. It's the end. La quietud del momento del impacto. No sé si os pasará como a mí, pero a mí esta escena me pone los pelos de punta. Me parece sublime. Llega un poquito tarde, Ciberola. Unfortunate turn of events. It seems that the president and the federal y este es el principio del fin. O el final del principio. Porque ahora, digamos que venía toda la... o sea, ahora se pone en funcionamiento toda la maquinaria de Umbrella para ocultar los hechos. Y todo lo que sucedería hasta el momento. Y casi que hasta Resident Evil 6 no descubriríamos, o sea, no se intentaría poner de manifiesto todo lo que sucedió. Porque sí es verdad que tras el Umbrella Chronicles, que ya ponemos a la luz todo lo que pasó con Umbrella para acabar con ella, pero los responsables de todo lo que pasó ahora, de la bomba nuclear que acabó con Raccoon City, no se revelarían hasta prácticamente Resident Evil 6. Cuando Adam quería, el presidente actual, ¿no?, quería darlo a la luz y pues pasa todo lo que pasa. Pirim, pim, pim. El pueblo pide a ver si no le consiste. ¿Quieres jugar a Orc? ¿Pulpi? ¿Orc? ¿Te gustan los orcos? Soy el rincón de YouTube, por cierto, que versión he jugado. He jugado a la Biohazard 3 de la compañía Source Next, la versión japonesa, la última versión que salió para PC, bueno, y para todas las plataformas, la última versión que salió en todas las plataformas. Está nada más que en japonés, no salió de Japón el juego, esta versión, por dicho. Y aquí es cuando la saga da un salto que el maravilloso Resident Evil 4. Bueno, después de este vendría el Code Verónica, bueno, casi después, o a la par casi. Y vendrían el Zero y habría alguna que otra cosilla en medio. Y aún así, como digo, la continuación directa de este juego sería el Umbrella Chronicles, de el Shooter on Rails, ¿no?, de Wii y después de Play 3. De que ahí se explicaría, pues digamos, cómo Chris y Jill logran acabar definitivamente con Umbrella. Se finí. Qué maravilla de PSO. Está guay. Windows version. Estos son los que han hecho la versión esta. Debug Steam. Stuff. Capcom está. Se nota que se corta un poco la música porque esto no estaba en la secuencia original de PlayStation. Presentado por Capcom. Capcom. Bloodborne. Se dice Bloodborne, Pulpi. Vamos a tener que llamar a Roberto para que te corrija. Grado de quemar. 4 horas y media. Bueno, hemos ido muy tranquilo. He muerto un par de veces. Pero mira, aquí podemos ver pues a Jill con su escote apañado. Al fondo vemos a Carlos con una copa de vino. Y al fondo de todo está quien parece ser Barry, ¿no? Que está al final de todo, que está con una botella en la mano o algo en la mano. Yo diría que es Barry. Y los de la izquierda no sé quiénes son. Seguro que son algún personaje también conocido. Algún mercenario o algo.
epílogo. El primer epílogo. Hay un montón de epílogos. Joder, los epílogos de este juego son riquísimos en historia. Este es el de... Este no lo habéis visto. Este es... Mira, ha estado bien que hagamos este directo porque este epílogo en concreto es diferente en la versión occidental. Aparece Jill con otro traje. Y aquí sí que te aparece Jill con el traje negro, muy chulo, muy en plan de detective. Y nada, pues esto te enlaza con lo que pasaría en el futuro. Pues ya Jill se aliaría con Chris y... En los hechos que vimos en The End of Umbrella, en el Darkseid Chronicles... en el Umbrella Chronicles... Ya describiríamos el final totalmente, o sea, lo que pasó con Jill después de todo esto. Antes incluso de que estuvieran en la BSA, esto fue yo. Está muy chulo. ¿Otra versión menos? Sí, la verdad que sí. No descarto hacer un directo ya más adelante en YouTube también de esta versión. A lo mejor en vez de conmigo solo, pues que entre más gente y charleamos como hacemos siempre. ¿Qué pasa con Pulpi? Traduce no lo que dice Beltrán. Yo ahora mismo, tranquilo que ahora mismo traduzco. Barry, detrás de la barra, qué grande. Esta música me encanta de fondo. Es muy relajante, muy, muy suave. Vuelve a YouTube, Beltrán. Si no me he ido. Pues ya está. Pues hemos acabado Biohazard 3. Nemesio. Un directo del Pug. Pues cuando quieras hacemos uno. Si esto de Twitch es tan fácil como meterle y darle a grabar. Pero yo ahora me voy a ir a darme una ducha. Me tengo que afeitar, me tengo que asear. Mañana tengo que ir a trabajar, hay que madrugar. Así que poco voy a hacer más hoy. Quería terminar esto para dejarlo limpio. Y ya sí que no sé cuándo voy a hacer ningún directo más. Porque como digo, voy a tener la semana muy, muy complicada. Tengo que hacer muchas cosas del trabajo, quiero prepararme el podcast de Resident Evil 7 y así me voy a preparar un horario para trabajar en el podcast y tenerlo listo para grabarlo lo antes posible. Y aparte de eso, pues que no voy a tener mucho tiempo para hacer directo, así que podéis dar este directo como último directo de la temporada pretemporada, hasta dentro de un tiempo. No tiene mercenarios, sí tiene mercenarios, sí están por aquí, ¿no? A ver, espérate. Están por aquí. Esta versión tiene que ser. En el... Original Mode, Arrange... ¿Están aquí los mercenarios? Ah, no, están en un archivo separado, me parece. A ver, dame un segundo. Me parece que aparecían... Al contrario que en Resident Evil 2, The Source Next... me pareció que estaba en un archivo separado. Sí, están aquí, a ver, vamos a cerrar este y abrimos este. No lo abro, pero... Sí, creo que estos son los mercenarios. Sí, es que te viene todo desbloqueado de serie. Y vienen los mercenarios en un archivo aparte para que lo cargues independientemente. Bueno, ya en un futuro directo, si queréis, podemos darle a los mercenarios. Nos lo pasamos con los tres y sacamos todos los extras, que también están guay. Aquí no sé si viene la silla ya desbloqueada. No, nunca lo he jugado. Esto, cuando saquen el remake, si lo sacan algún día, esto de comprar con dinero del juego, no, esto tendrás que pagar con dinero de verdad. Habrá una lootbox de estas que te darán cosas para el juego y jugarás directamente. En fin. Pero hasta, pues mira, en un futuro, igual que jugamos en el Biohazard 2 al de Tofu, le podemos dar aquí, hacemos unas cuantas partidas con los mercenarios y nos lo pasamos con todos, que no era muy difícil, había que aprenderse la ruta y cuándo disparar y tal, pero se puede pasar. Bueno chicos, pues me voy ya a descansar
Y bueno, pues como digo, ya os avisaré cuando en un futuro vuelva a hacer otro directo. De momento este ahora le daría para que se suba al canal secundario. Y si lo queréis ver sin problemas, pues ahí lo veis de nuevo en diferido. Que tengáis una buena vuelta al trabajo, a la universidad, al colegio, al instituto, donde tengáis que volver mañana. Y ya pues hablamos. Adiós.